happy? No, it's a little bit. Ahora voy a llamar a la estación para que ella tenga comunicación. Esto se le llama chichar en mi país. Aquí se llama IFB. Ahora es cuando empieza la. Ahora es cuando empiezan los nervios. Si quiere más información de cómo colocarse en la educación y el futuro de sus hijos, o si quiere convertirse incluso en un maestro. La mejor manera de probar baterías es la única manera de saber que en el en vivo no va a pasar nada. Esa es la escuela de la universidad. Esa es la escuela de la calle. De la calle. Hello, hello, hello. De cómo involucrarse en la educación temprana y el futuro de sus hijos o de cómo. Para más información de cómo involucrarse en la educación temprana y el futuro de sus hijos o de cómo convertirse incluso en un maestro de educación temprana, puede llamar a la organización LA Hub al teléfono 213-416-1200. En Los Ángeles, Norma Duque, regresamos contigo, Alejandro, a nuestros estudios. ¿Me prefieres que sea uno? Sí, exacto. About early childhood education and the future in high school. Oh, okay. That's good. That's good. Bye-bye. Mírame, Norma. Para más información en cómo involucrarse en la educación temprana de sus hijos y su futuro, o incluso en cómo convertirse, maestro de educación temprana puede llamar a LA Hub. Y además este lugar, como te fijas, es precioso. Que tenemos una vista de Los Ángeles increíble. Y los chicos saliendo. Los chicos saliendo de la escuela, entonces todo alusivo a la historia. Hola, hola, te escucho, sí, dime. De aquí yo lo puedo hablar a ella. ¿Me escuchas? Hazme mic check, por favor. Para más información, cómo involucrarse en la educación temprana de sus hijos y su futuro. Cuenta de 1 a 10, por favor. Incluso, ¿cómo usar una carrera? Cuenta, cuenta de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No tienes un chiste, algo así? ¿Chicle? ¿Un chistecito? Sí, un chistecito. ¿O chicle o chiste? Perfecto, perfecto. ¿Te das cuenta? Así nos comunicamos. Sí. Es para que se relaje un poquito, okay, estamos también. Estamos perfectos, compañera. Estamos perfectos, muchas gracias. Ready to go.
aquí está lo que va a salir al aire, ¿no? Eso, esa, ya, o sea que el eso noticiero, lo del aire. Es el noticiero ya salió. No, ahorita va a salir, va a comenzar unos 5 o 6 minutos más. Pero ustedes ya están listos. Ah, ya calibraron micrófonos. Estamos a 3 minutos de ir en vivo y recién acabamos de terminar de calibrar todo. Ok. Ya casi estamos al aire. Estamos a 2 minutos. Ahora lo que, cuando tengo tiempo, lo que me gusta hacer es lo siguiente. Dani, ponte por favorcito. Ponte con tu camarita. Me gusta promocionar a mi compañero. Aquí ahorita la luz no me ayuda porque tengo la luz. ¿Me la apagas un segundo? Eso, a ver. A ver, youtubero salvadoreño, también ponte tú para promocionar. Ahí, no tan cerquita. De lado me veo. Pero ahí, épole, muchas gracias. Espérame, eso, no me dejan. Eso, very good. A ver, saluden. Very nice. Awesome. Entonces, promociono. Pongo ahorita en Facebook y en Twitter. Y eso que no me tienes agregado Facebook, pero bueno, es un reclamo personal. Ay, perdóname, ya voy a poner más. Univisión 34. ¿Dani con Y? Sí, por favor. Y te sirve el vestido para blanquear, ¿verdad? El vestido de Norma te sirve para blanquear, ¿no? El micrófono, porque el vestido de Norma no es blanco. No, es crema, ¿verdad? Ok. Entonces, le puse la luz naranja, pero la quemó. Uh-huh. Así que le puse la luz azul y ya más o menos con eso ya se contraste con la parte de atrás, ¿no? Ok. Cuadro el tiro y ya estamos escuchando el micrófono. Ya comenzó el noticiero. Lo que estás escuchando es lo que salió al aire. Un autobús fue llevado para rescatar. Eso se está mostrando ahora. En otros puntos de Lancaster hay maquinaria pesada rescatando toneladas de lodo. Si quiere más información de cómo involucrarse en la educación temprana de sus hijos, y el aire no está muy pegadito arriba. ¿Qué hizo? Déjalo. ¿Qué pasó? Esa fue una broma muy fea. Allá. Pero lo tenemos en video, ¿eh? Vamos a ir con el director. Allá lo tengo, ve. Darle el micrófono y decir esa palabra. Claro. Fuck or something, no me acuerdo cuál es. Claro. Oye, qué sustito, qué sorpresita. En 25 años de carrera, 26 años de carrera, nunca me había pasado. Me ha pasado de todo, pero no esto. Y lo peor que he grabado. Está en cámara. ¿Te asustaste? Sí, me asusté. Me sorprendió. No fue agresivo. O sea, me tocó y me quiso quitar el micrófono, pero no fue, no me sentí amenazada, vaya. Sí. Me sentí sorprendida. Ok, yo pensé que te quería robar el celular, fíjate. Oh. Tu BlackBerry. Mi BlackBerry. Ese chico quería robársela, el show. Sí. Hay una broma, como te digo, que una broma que se está dando mucho en Estados Unidos, que los jóvenes agarran el micrófono, dicen una grosería al aire. Pero obviamente el chico no sabe que no estamos en vivo, ¿no? Ok. Nomás se ve el susto. ¿Y sí dijo la palabrota o no? Sí la dijo, pero como... Sí, pero no estamos al aire, o sea, pero es la costumbre, ¿sabes? Oh. Reporta sobre lo que se propone y quién está detrás de este esfuerzo. Nos ven a lo mejor como niñeras y no viendo eso como algo negativo, pero simplemente somos profesionales, estamos educando a los niños. Claudia Maldonado ha sido maestra de educación preescolar. Siempre las historias van con, por lo menos, van con unos 4 o 5 segundos de retraso. Y eso es para... por si hay algún problema, el canal puede cambiar de programación en cualquier momento.
profesiones, nosotros somos los que nos pagan más bajo. Convivencia. Tener más dinero, más materiales, más programas para las maestras. Por eso vino a la primera conferencia sobre el papel esencial de la educación temprana y la fuerza laboral de la Expo. Son dos metas. El de proporcionar los mejores programas preescolares para nuestra infancia, el cuidado y preescolar, pero también la preparación de los empleados. Normita, 45 seconds, mamá, 45. Sí, 45 seconds, gracias. Thank you. Porque según datos, los primeros 5 años de vida son esenciales para el desarrollo del niño. El 66% de los menores en educación temprana en el condado de Los Ángeles son hispanos y el 55% de 30 segundos. Teléfono listo, gracias. En la educación temprana de sus hijos y su futuro o cómo buscar una carrera en esta profesión, bueno, pues puede comunicarse con LA App al teléfono que está en pantalla 213-416-1200 por nuestros links. En Los Ángeles, en vivo, soy Norma Roque. Regresamos ahora, Alejandro, a los estudios. Ahora va a grabar el Morning Show. El Morning Show. Bueno, I'm ready to do tonight, perdón. La misma historia va a correr a las 11 y mañana en la mañana. Entonces tiene que You are recording. Thank you very much. Pero allá lo van a grabar de un solo. Uh-huh. Vamos a grabar ahora para las 11. La checadita. 3, 2, 1. Solo a las 11. Para más información en cómo involucrarse en la educación temprana de sus hijos y futuro, o si usted quiere una profesión en esta área, bueno, pues puede comunicarse con la organización LA App al teléfono que está en pantalla, 213-416-1200, por nuestros links. En Los Ángeles, Norma Roque, Business Unison 34, solo a las 11. A primera hora, 3, 2, 1. Para más información de cómo involucrarse en la educación temprana de sus hijos y su futuro, o si usted a lo mejor quiere una carrera en esta área, bueno, pues puede comunicarse con la organización LA App al teléfono que está en pantalla, 213-416-1200, por nuestros links. En Los Ángeles, Norma Roque, a primera hora. Thank you, good night. Pues se acabó el estrés. Se acabó. Generalmente nos damos un abrazo. Ajá. Gracias, yeah. Dani. Gracias, otro Dani. Otro día exitoso. Otro día exitoso de compañero muy profesional. Como viste, la coordinación, mi querido Jason. El saber que los dos queremos lo mismo, ¿verdad? Un reportaje que tenga información, que le sirva a la comunidad. Coordinarnos. Viste que no le tuve que pedir el video, él se fue solito a grabar la conferencia. O sea, él ya sabía, ya nos habíamos preparado con el video de archivo de salones de clase porque sabíamos que eso iba a ser difícil conseguirlo en tan poco tiempo. Y la satisfacción de que el en vivo, mira, a pesar de las sorpresas, eso nunca me había pasado. ¿De veras? Pues salió bien, gracias a Dios, la productora quedó contenta, me dio las gracias. Dimos un teléfono para más información, de manera que el reportaje no muere aquí. El reportaje, tú lo sabes como comunicador, siempre tratamos de que vaya más allá, ¿verdad? Que dé lugar a una acción y a una acción positiva del televidente. Entonces, esto es Norma Roque Noticias Univisión 34. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras para el youtubero salvadoreño. Nos vemos en el próximo video reportaje.